Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a mi canal. Soy Nacho Craftero y hoy tengo un nuevo vídeo de Minecraft. Como veis, tengo aquí un spawner a mi lado. Y nada, el vídeo de hoy va para hacer un tutorial de una granja de experiencia, aunque ya subí una a mi canal. Pero ha habido unos cuantos usuarios que me han pedido que suba una granja de experiencia por caída, así que es lo que vamos a hacer hoy. Lo primero, como habéis visto, es poner antorchas en el spawner. Yo, este es un spawner que he creado yo, ¿vale? Bueno, estos son pruebas que he estado haciendo antes. Y como veis, bueno, pues esto es un spawner que he creado yo en un mundo extraplano, para así no tener que estar buscando todo el día un spawner y no acertar. Así que vamos a hacerlo. Lo primero que os tengo que decir es que este spawner da igual que sea de esqueletos o que sea de zombies, ¿vale? Porque es lo mismo, tiene la misma durabilidad. Bueno, sí, creo que sí que tiene la misma durabilidad, o sea, la misma vida. Y lo que vamos a hacer es un spawner en el que si le damos un toque así con el puño, o con cualquier objeto que no sea una espada, o con una espada también, pues le matamos. ¿Cuál es el objetivo? Pues no gastar espada. Y yo os recomiendo que hagáis esto, o el otro, aunque el otro yo lo veo mejor. Y este, pues, lo que hace con este es que os ayuda a la hora de que sale un mob de. O sea, un zombie con full diamond, full oro, yo que sé, lo que sea, pues le mandáis con la espada con botín 3 y así a lo mejor os lo da. Y nada, vamos a hacerlo. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar todo el suelo este musgoso, ¿vale? Si lo vais a hacer en modo creativo para probarlo, tener mucho cuidado. No vayáis a ser como yo, que soy un desastre en el modo creativo. Y normalmente me cargo todo, por el momento no me he cargado nada. Pero alguna que otra vez que he estado grabando esto, pues me he cargado el spawner. Que ya me ha pasado más veces, y ahora he tomado la decisión de instalarme el Chumen Items para poder poner, ¿dónde está? Aquí, el Zombie Spawner, para que no me pase nada, o sea, para no poder romperlo, porque si no, como ya sabéis, es imposible. Mira, ya me cargo, joder. Como ya sabéis, es imposible conseguirlo, a no ser que sea con Chumen Items. Entonces lo siguiente que hay que hacer es coger agua, joder, vale, y la ponemos toda esta línea. ¿Vale? O la línea que vosotros queráis. Este spawner, os estaréis dando cuenta ahora por esto de aquí, es mucho más grande que otros spawner, ¿vale? Normalmente los spawners son dos bloques más pequeños. Y yo lo he hecho de 9x9, que es el área de spawn de los bichos, o sea, de los mobs, ¿vale? Y tiene 3 de altura. Como veis, bueno, desde aquí, creo que lo he puesto 4. A ver. Sí, lo he puesto 4. Bueno, el área de spawn es de 3 de altura por 9x9, ¿vale? Y entonces yo lo que he hecho ha sido ya modificarlo a 9x9 para no tener que estar poniendo paredes luego. Lo siguiente, bueno, nos quedará esta línea de aquí sin agua. Entonces aquí podemos hacerlo o dos bloques más para abajo y poner el agua aquí. O simplemente poner el agua aquí y aquí. Eso ya como vosotros veáis, ¿vale? Entonces en el bloque en el que converja las dos corrientes, más esta, bueno, que se pondrá así como inclinado para arriba y como en estático, rompemos este bloque, este y este, ¿vale? Dejándonos hasta aquí. Lo siguiente que hay que hacer, bueno, sería coger los materiales de los que vayamos a hacer la torre. Y vamos a usar cristal, que quiero que lo veáis. Aquí vamos a poner cristal, todo esto, ¿vale? Y bueno, esto lo estoy haciendo yo por este lado, pero podéis hacerlo por el lado que queráis. Incluso podéis hacer 4 lados, si queréis, pero yo os recomiendo que hagáis uno para que todos se concentren en él. ¿Qué más necesitaremos? Bueno, esto lo puedo tirar, esto no. A ver. Esto me lo quedo. Y necesitamos también carteles. Vale. Me imagino que ya habréis visto otros spawners. Y lo que hacen es coger carteles y ponerlos. A ver. Voy a hacer así esto un poco. Y van intercalándolos, ¿no? Poner uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y así, bueno, luego van poniendo agua entre medias para hacer un ascensor. Y van subiendo los mobs. Inconvenientes de esta forma, que gastas el doble de recursos. Entonces yo lo que hago es usar una sola fila. Aunque aquí al principio os recomiendo poner 2 carteles. ¿Vale? Así. Entonces lo que tenemos que hacer... ¿Dónde vamos a ponerlo? Porque aquí va a haber agua. Si lo pongo aquí. No, vale. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Vale, esto vamos a ponerlo aquí. Y esto lo podemos quitar.
porque esto ya no nos sirve. Esto vamos a taparlo. Esto lo tiramos y aquí va a ser donde va a ir el cristal, ¿vale? ¿Por qué he hecho esto? Bueno, porque así la corriente no lo deja que estén ahí en un sitio, ¿vale? Y entonces los empuja para acá y ya suben por esta línea en fila. Lo siguiente que sería, tendremos que hacer una torre de 23 de altura a partir de donde vaya a estar el suelo. Ya le he cagado. Aquí, vale. Nuestro suelo, pues vamos a poner que va a estar aquí a esta altura, ¿vale? Y aquí va a ser donde van a caer. Entonces hay que hacer 23 de altura. Entonces a partir de este, vamos a contarlo con. Vamos a coger este bloque, por ejemplo. No, se puede coger este. Y aquí encontramos 23 de alto, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí en paralelo. Esto yo os recomiendo que pongáis aquí unos slabs. Bueno, este no porque quedaría mal, pero si ponéis este así, pues así tampoco salen, ya le dais simplemente, ¿vale? O si como queráis, si queréis le ponéis esto así, así, ¿vale? Y ponéis el slab aquí, o no, aquí no, aquí, ¿vale? Así no se os sale y podéis darle en cualquier parte del cuerpo. Y bueno, vamos a subir para arriba, ¿vale? Vamos a contar los bloques. Este no contaría, este sería el bloque 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y me estoy pasando, ahora que me doy cuenta, iba a ir a 32. Entonces vamos a volver para atrás. El 28, 27, 26, 25, 24, 23. Vale, este sería el bloque 23. Y entonces lo que tenemos que hacer es subir esta parte de aquí hasta el bloque, hasta el número 23. ¿Vale? Hasta la misma altura. Un poco más alto. Me pasé. A ver. Vale, así. Bueno, vamos a subir esta también. No, la que acabamos de hacer no tenía que haberla hecha, esta de aquí. No hace falta hacerla, que me he equivocado. Esta solo es al principio. Hasta aquí, por ejemplo. Y esta de aquí, pues igual. Hasta aquí. Y esta sí que la subimos hasta el número 23. Así. Vale, ahora tendríamos que poner aquí cristal si queremos ver los mobs. Y si no, pues nada. Así, aquí va. Aquí vamos, ahí va. Vamos a rellenar todo esto para que quede un poco más bonito. Y esta otra parte, pues también la rellenamos para que quede simétrico y bonito. Esto así. Y aquí también tenemos que subirlo hasta el número 23. Vale, una vez ya hemos llegado al 23, ahora viene lo más jodido de todo, que es. Esto en Survival es bastante jodido, ¿vale? Y trata de ir intercalando carteles con agua. Aquí ponemos otro. Y vamos a poner otro aquí, ¿vale? Vamos, uno de agua, un cartel, 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 otro cartel. Aquí otro más, y el último, ¿vale? Este. Utilizaríamos la corriente para ir para allá. Entonces, lo siguiente, desde aquí vamos a ir rellenando con agua, ¿vale? Este de aquí, aquí vamos a poner un cartel, ¿vale? Que esto lo que hará es, por si suben por este lado de aquí, se pasarán a este lado. De aquí harán tope, lo que necesitan es pasar aquí. Y aquí irán subiendo, ¿vale? Esto os recomiendo que llevéis unos cuantos cubos, 9 por lo menos, porque así. Pues os hace bastante fácil ir poniendo agua y vais presionando y la subáis hasta arriba. Bueno, como veis, ya se ha ido el agua hacia un lado. Y vamos a ponerle aquí un caminito, ¿vale? Por el que va a ir el agua. Y vendrá, pues. Sí, yo creo que lo hemos hecho justito. No estoy seguro. Esto tenemos que taparlo para que siga viniendo el agua. Y esto igual. Lo tapamos. Ah, pues no, mira. Me sobran tres bloques. Vale, pues nada, simplemente movemos la parte de abajo y ya está. Este lo dejamos así. Esto lo tapamos. Este lo podemos quitar, este también. Esto habrá que hacer como la otra columna, ¿vale? O sea, tendremos que hacer una columna de otros 4x4.
y taparla para que no se quemen en la caída. Y aquí, pues arriba igual, también lo tapamos por aquí arriba y no se nos quemarán. Así. Bueno, esta parte de arriba no hace falta que la decoréis mucho, ya que no vais a subir aquí casi nunca, por no decir nunca. Esto lo podemos quitar. Vale. Y a ver si termino esto. Así. Vale. Así está un poco más simétrico. Y ahora vamos a hacer una prueba. Pero... Vale, está perfecto. No, está de 3. Bueno, soltamos así un poco. Y ya está. Vale, ahora sí no pueden saltar los mobs ni nada. Y ahora pues vendrán aquí. Y nada más subir, pues se irán para allá. Vale, entonces. Caerán aquí, a este agujero, ¿vale? Entonces aquí va a ser donde vas a poner esto aquí. Aquí va a ser donde va a estar el bloque. Este no. Y aquí vamos a ponerlo a aquí de altura. ¿Vale? A un bloque y medio vamos a poner los slabs. Así, por ejemplo, bueno, los slabs es opcional. Yo lo digo para que os haya. Ay, mira, les he puesto mal además. Así y está aquí. Vale. Esto es para. Porque si ponemos los slabs, pues no pueden salir. Pero si los quitamos, pues como veis, pueden salir. Vale. Entonces, tapamos esto así con slabs. Tú también y tú también. Y así, pues ya no pueden salir. Le he chocado la cabeza y no pueden salir, ¿vale? Aunque pueden pegar toallinas, pero no podrán salir. Y ahora, pues lo que hay que hacer es hacer la columna esta. Seguro que os estáis rayando, porque estáis viendo que pone ahí tiempo ajustado a cero. Y es aquello de allí, es un reloj, ¿vale? Para que sea de día todo el día. Y así, pues, podamos, o sea, vosotros podáis ver y yo no necesito instalar ningún mod para que veáis, porque por la noche, pues, no se ve bien. Ya creo que subí, sí, subí un vídeo de cómo hacer un reloj de esos, ¿vale? Y bueno, esto también lo tapamos. Ahí va. Y ahora solo nos quedaría probarlo. Estoy en dificultad peaceful para que no vayan saliendo mientras. Vamos a cambiarlo a. No, a bueno. A normal, por ejemplo. Y ahora máxima concentración para no romper el spawner, que me ha pasado ya más de una vez, como he dicho antes. Esto lo quitamos. Esto también. Esto también. Y esto también. Y tapamos esto. Vale, ahí van nuestros primeros 3 zombies. Vamos a verle por aquí. Ahí han aparecido creepers. Vale, ahí vemos cómo van subiendo. Ahí va el primero, el pionero. Ahí va el segundo. Y el tercero, bueno, como veis, está en aquel lado. Y ahora se pasará a este lado. Bueno, si estáis en modo survival, es más fácil que se pase a este lado, ya que irán a por vosotros. Ahí van. Y ahora veremos cómo. Si consigo ponerme aquí. Vale. Ahí vemos cómo llegan. Y vienen para acá. Y ahora les toca la caída. ¿Vale? Que caerán aquí. Me imagino que no morirán. Vale, mira. Justo. ¿Vale? Esto es como debería de pasar. ¿Vale? Hay alguna vez que se os puede morir. A lo mejor el siguiente. Vamos a ver si cae. Mira, todavía lo está intentando subir. Menos payaso. Bueno, hay veces que se quedan bugueados. Como está este que está súper bugueado. Pero bueno, vamos a poner unos cuantos así de nuestra mano. Zombie. Mira, se han generado, mira cómo. Bueno, vamos a poner estos. Bueno, estos se van a morir porque se han estado chocando con el techo, así que. Aquí, aquí y aquí. Vale. Con esto nos sobra para ver la demostración. Y esto pues es taparlo. Y ya pues que caigan. Vamos a ver cómo suben. Ahí van subiendo todos. Que me imagino que sigue bugueado. Sí, ahí sigue bugueado. Y bueno, vamos a ver cómo empiezan a caer. Voy a cambiar esto. Vale. A ver si muere alguno. Vale, ahí ve, mira, incluso lleva casco y todo. Bueno, pues hay alguno que muere, como he dicho antes. Y vamos a ver cómo con la mano, pues le podemos matar de un toque. O 2 toques, bueno, depende del bicho. Vale, esto sí.
Si es mucho, pues le dejáis un slab y que caiga en ese slab y ya le quitáis un poquito más de vida. Y así pues de un toque le matáis. Pero aún así, mirad cómo sube la experiencia bastante rápido, la verdad. He dejado que spawneen pocos mobs. No he puesto las entidades para ver cuántos habían spawneado, pero la verdad es que han sido bastante pocos. Y bueno, en este caso, mira, aquí por ejemplo tengo, no sé si es una pala o qué es eso. Me imagino que es una pala. Sí, es una pala de hierro. Bueno, pues esto, si queréis conseguirlo, pues podéis hacer matar a todos los que podáis, ¿vale? Y luego coger vuestra espada de botín 3, ¿vale? A ver, espada. Make de botín 3. Vale, y aquí tengo mi espada de botín 3. Y ya con esto, bueno, pues ahora, si ahora tengo 21 de carne, ahora tengo 25, ¿veis? El botín. Bueno, si me saliese uno, un mob con armadura, vamos a darle una armadura. Si la encuentro. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo. Esto, esto y esto. Vamos a dropeárselo para que alguno de ellos lo coja. Alguno de ellos habrá que lo coja. Sí, ese lo ha cogido, creo. Ah, no, lo he cogido yo. No es a coger. Bueno, voy a spawnear otro montoncito para que coja la armadura. Que no quiero el casco. Vale. Bueno, este spawner es que va muy lento. Pero vosotros, si encontráis uno bueno, mira, este por ejemplo lleva armadura, posiblemente coja mi armadura, la que le he dejado yo, si no muere en el camino. Y aquí alguno habrá que coja la armadura. Bueno, como veis, si son muchos, que no va a pasar que salgan tantos, salvo que tengáis dos spawners, pues se quedan ahí pillados. Pero al final sí, terminan pasando, ¿vale? Entonces vamos a intentar subir ahora. Bueno, ahí va subiendo. Ahí va el mío. Que quiero que coja la armadura. Ah, mira, ya la ha cogido uno. Vale, perfecto. Full de Diamond. Así. Ahora cogeríamos nuestro botín 3. Le pegaríamos. Y como veis, bueno, me ha soltado otra armadura ya que se la he dado yo. Pero si viene el del casco. Que no sé dónde está. Bueno, empezamos a matar así. Y ahí está el del casco. Ahí. Quitaros. ¿Me lo ha soltado? No, no me lo ha soltado. Bueno, pero también es cuestión de suerte, ¿vale? Por ejemplo, lo que sí me ha soltado ha sido el huevo de este, el general zombie. Pero vamos, esto es cuestión de suerte que os suelte la armadura que lleve. Y eso, que esto es toda la trampa. Si lo que queréis es hacer una trampa solamente para drops, pues simplemente quitáis este bloque de aquí. Y como veréis, pues irán muriendo todos los que caigan. Si cae alguno. Vale, ahí van los dos siguientes. Bueno, aquí va uno. Y nada, esto es dejar pasar el tiempo. Bueno, como veis, tengo 13 de experiencia, que es bastante para llevar, no sé, 5 minutos a lo mejor. Y eso que irán cayendo y se irán quedando los drops por ahí, ¿vale? Esto se puede usar, como he dicho antes, con esqueletos si queremos. Vamos a poner unos pocos esqueletos. Vamos a cambiar el spawner. Vamos a meter un spawner de esqueletos. Esqueleto. Uno aquí, otro aquí. Y aquí vamos a poner uno de zombies. ¿Dónde estás? Zombie. Vale, ahí va el primer esqueleto. Y ahora, en cuanto tapemos aquí. Vale, ahora salen un poco más. Vale, aunque esto ya es ir muy chetado. Ahí va el primero. A los esqueletos, aunque parezca mentira, les cuesta un poquito más subir que a los zombies. Porque, bueno, este se ha quedado ahí un poco. Pero los esqueletos suelen tardar un poquito más en subir. Vale, no sé por qué. Pero como veis, pues regresan un poco más. Hay uno que se ha muerto ahí abajo, no sé por qué. Bueno, a ver si sube este.
No sé dónde estará ahora. Ah, no, es el que ha caído, es verdad. Bueno, pues como veis, aquí van dejando los drops. Y si ponemos un bloque, ahí, pues ya. Ahí. ¿Dónde es? Bueno, mira, es un bloque más para acá. Me ha engañado el punto de mira. Bueno, pues si dejamos un bloque, ahora ya dejamos que vivan. Y si lo quitamos, pues se mueren. Y eso es todo, chavales. Darle a like, comentarme si tenéis alguna duda. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Y lo dicho, hasta el siguiente vídeo.